tocó caminar. Sí, un poquito. Que le vaya bien. Gracias. Caminar varias cuadras para tomar otras unidades alternas fue la única opción de los usuarios de buses de la Ruta 30. Siempre la uso para la universidad, pero hoy me dijeron que no, que estaba en paro. Así que a caminar. Yo vengo a pie de allá arriba porque no hay buses. Estas unidades que circulan entre mexicanos y el centro de San Salvador se guardaron, según sus trabajadores, por las amenazas de las pandillas. El mismo problema de siempre que sufren todas las rutas. La extorsión fue que se subieron así y le dijeron que no querían haber nada. Es aquí donde los motoristas se preguntan a dónde está el tan afamado Plan Bus. Y es que aseguran que es escasa la presencia policial en sus recorridos y peor aún, en sus unidades. Entre los empleados hay temor, y más al saber que los pandilleros pueden estar vigilándolos. Mientras estábamos en la zona, grabamos improvisadamente este video, luego que uno de los ocupantes de la moto nos mostrara el arma que llevaba en la cintura. Para los motoristas, su aspecto no deja dudas que se trata de terroristas. Y desde luego sacó un arma, acuérdese que es por algo. ¿Nunca los habían visto aquí? No, una vez, ajá. Imagínense, eso ya me da, vaya, yo como trabajador ya me da cosa, usted me dice que andan ahí viendo por aquí, y a uno mejor se calma, va. Por ejemplo, a los medios ya uno ya nos enfoca en que le hagan preguntas, porque pues sí, el mismo temor de siempre. ¿Ya los han amenazado por pues dar sí, declaraciones pues también? Sí. Pues sí. Son 41 buses que no están circulando por tiempo indefinido. Nadie se atreve a decir de cuánto es la extorsión que le exigen a los empresarios. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.